Es un gusto saludarlos nuevamente desde el Magazine de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Magazine desde la U. Recuerden que ustedes pueden ver el acontecer universitario, la academia y la investigación por el canal Zoom, canal universitario, por el canal 6, canal Aliado de Claro, y seguirnos por nuestra página de internet www.uptc.edu.co. Bienvenidos. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia presentó su caso exitoso en comunicaciones. El escenario, el Seminario Internacional de Marketing y Comunicaciones para Universidades, que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia presentó experiencia exitosa en comunicaciones en el Seminario Internacional de Estrategias de Marketing y Comunicaciones para Universidades, organizado por el Centro de Desarrollo Universia, la mayor red de universidades del mundo, donde se trabajó en temas tan significativos como la importancia de la comunicación en el mundo actual, comunicando desde la universidad y los casos exitosos de las universidades participantes. Bueno, este fue un escenario bastante importante para conocer y profundizar un poco más sobre el tema de las comunicaciones y el marketing en las diferentes universidades. Allí hicieron presencia 40 universidades, 50 participantes, 11 países, una jornada bastante intensa que se llevó a cabo durante 3 días, donde con conferencistas internacionales dieron a conocer sus experiencias en los diferentes casos que se presentan en todos los países y cómo es el manejo de las universidades, la importancia que tienen las comunicaciones en cada una de ellas. Entonces, para la UPTC es bastante gratificante hacer parte de este equipo de periodistas, de comunicadores que estuvieron presentes en este evento. Elsie Sarmiento, jefe de comunicaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fue una de las 50 participantes de las 40 universidades públicas y privadas de 11 países del mundo y quien fue seleccionada por Universia para presentar en este escenario el caso exitoso de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en materia de comunicación. Gratificante para nosotros porque Universia, que es una red de universidades que conozco el trabajo de comunicaciones, pues se dio cuenta que nuestro trabajo ha sido bastante impactante, que ha tenido acogida, que ha tenido resultados, y eso es lo que nosotros queríamos mostrar. Esta administración en cabeza del doctor Gustavo Orlando Álvarez ha fortalecido mucho el tema de las comunicaciones y vemos que es una estrategia bastante importante porque de esa manera hemos podido visibilizar a la universidad no solamente en temas de conflicto, sino en temas de logros de investigación, de academia, de gestión administrativa, de recursos financieros, de infraestructura, que son temas trascendentes que hacen de la universidad pública una de las más importantes de todo el mundo. Impulsar el desarrollo, el crecimiento y la visibilidad internacional de las universidades e instituciones de educación superior en Iberoamérica mediante el intercambio de experiencias y conocimientos fue el logro de la Oficina de Comunicaciones, que dejó en alto el nombre de la universidad, que está a puertas de cumplir 60 años y de la renovación de la acreditación institucional de alta calidad. Inscripciones para el examen de clasificación en lengua extranjera hasta el 29 de julio de 2013. Informes sede Julio Ciber o en la página www.uptc.edu.co. En sesión del Consejo Superior del 21 de abril de 1977, se autorizó la compra del centro de cómputo con la firma ITEL. Cuyo representante legal era Core. Se trataba de un IBM 36050 y cuyo costo fue de 11.274.600 pesos. Pues era un equipo ya usado, pero que satisfacía las necesidades de la UPTC por esa época. UPTC, 60 años, liderando excelencia en la educación superior. Con el
propósito de motivar y buscar alternativas de solución de conflictos por medio de la cultura, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia participó en el 8º Festival de Artes por la Paz de Colombia. La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia hizo parte del 8º Festival de las Artes por la Paz de Colombia, que para este fin de semestre invitó a todos los tunjanos a ser parte de esta labor. Las caricaturas y las pinturas resaltaron en este encuentro. El objetivo fundamental es abrir espacios para los artistas jóvenes, para traer también artistas nacionales, internacionales, y generar un escenario donde la mayoría de la población tunjana tenga la posibilidad de acceder a la cultura y el arte. Dos reconocidos caricaturistas participaron en el festival y con sus obras entregaron otros vistazos de opinión y libertad de pensamiento. El arte de la caricatura o la caricatura en el arte pues, tiene muchísimo que ver en la comodidad de los estudiantes porque pues, es un medio de expresión. Por algo inicia uno incluso desde el colegio dibujando a los profesores y pues desde ahí pues se parte para poder generar como medio de expresión el ámbito de la caricatura. Es un medio por el cual nos permite denunciar todas las cosas que están afectando al pueblo colombiano, entre esos la violencia institucional que hay contra el pueblo colombiano cuando éste sale a protestar. Es mi caso en el cual yo apelo a la caricatura para graficar, denunciar este tipo de atropello al pueblo colombiano. La paz es el mayor propósito de la sociedad y por medio del pincel, del lápiz y la pintura se alcanzan las manos y los ojos de jóvenes artistas que quieren lo mejor para su gente. La invitación es aquí en Tunja, en la Casa de la Cultura. Hay muchísimos espacios aquí en la ciudad de Tunja, tanto artísticos dentro de la gráfica como musicales, teatro, está colmado y estoy emocionado de estar acá. Teoría y Praxis de los Derechos Humanos convoca para publicar en la edición número 9. Fecha de cierre, julio 24, 2013. Hora 6 de la tarde. Publicación de resultados, agosto 20 de 2013. Información, maestría en Derechos Humanos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Edificio Administrativo, piso 2, Tunja. Teléfono 740-5626, extensión 2562. El uso de las A's galicadas, generalmente solemos creer que la preposición A en español es tan fuerte como la preposición de, y por eso decimos cosas tan raras como estufa a gas, o calentador a vapor, o máquina a manualidades. En ese sentido, recordemos que la preposición de en español no solamente indica continente y contenido y hechura, sino que también tiene que ver con funcionamiento. Y por ello lo correcto es estufa de gas, es calentador de vapor y que esa preposición de es muy importante también en temas como el vaso con agua y el vaso de agua. No se trata de que el vaso esté hecho de agua, sino que el vaso es un continente cuyo contenido es el agua en cierta altura y en cierto momento. Revista de Educación y Ciencia UPTC abre convocatoria para publicar artículos, fecha límite hasta el 15 de agosto de 2013. Los trabajos deben ser enviados a la oficina C315 CFED, UPTC, Tunja. Con un semestre por delante en este 2013, el Programa de Resolución Pacífica de Conflictos del Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Armando Soscún Monroy, alcanzó su segunda etapa y está a puertas de presentar su diagnóstico de este gran trabajo investigativo. Otra de las líneas institucionales del Centro de Conciliación cumple con la función de interactuar con los centros educativos de la capital boyacense. Hacemos referencia a la mediación escolar. Hemos desarrollado con gran esfuerzo y ahínco
la tercera y cuarta etapa de nuestro programa de mediación escolar. Nuestro programa viene siendo adelantado como un programa piloto en la institución educativa Colegio de Boyacá, de quien hemos recibido tanto de sus directivas como de sus docentes, parte administrativa y por supuesto de los estudiantes, toda la colaboración. El Centro de Conciliación de la UPT se está trabajando junto a sus estudiantes de décimo semestre de Derecho. El diagnóstico del conflicto presente dentro del Colegio Boyacá, se está trabajando en sus tres sedes, que son la de Londoño, Ignacio y la central, que es la Francisco de Paula, donde se dividió la etapa en cuatro fases. La primera de ellas fue la revisión de observadores de alumno para realizar un archivo histórico del proceso del conflicto. Y ahorita se está implementando una encuesta con estudiantes, con docentes, donde se pretende tener un documento con los tipos de conflictos que hay dentro del colegio para realizar intervención o incluir la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos dentro de la institución. El diagnóstico del conflicto escolar es vital para buscar estrategias de trabajo frente al bullying, la deserción y otros problemas que afectan a los jóvenes. Se realizaron una serie de capacitaciones a estudiantes de décimo y once grado con el propósito de dar a conocer acerca de la temática, no solo de la mediación, sino diferentes temas como son derechos humanos, el acoso escolar, en fin. El propósito de esto, del proyecto en sí, es formar mediadores que sean los mismos estudiantes, los mismos docentes. Este proyecto de mediación de conflictos lo venimos trabajando con la UPTC desde el año pasado. El año pasado se inició con los grados noveno. Este año, afortunadamente, pudimos ampliar el proyecto y lo estamos trabajando con estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo. Ellos han trabajado con nosotros más bien hemos trabajado con ellos. Sí, es bien importante porque el trabajo que se realiza con esos convenios que se hacen con esas universidades enriquecen mucho nuestra labor educativa. Listas de admitidos para las especializaciones en gerencia educacional y necesidades del aprendizaje. Informes www.uptc.edu.co. Noticias. Estos fueron los hechos, acontecimientos y noticias que sucedieron en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia que ustedes los pudieron observar a través del magazine Desde la U. Hasta pronto.